Los jardines siempre han dado color y magia a nuestras casas. Sin embargo, nuestras plantas nunca están libres de plagas molestas que siempre arruinan nuestros jardines y que a veces se vuelve muy difícil deshacerse de ellas. Hoy te enseñaremos cómo hacer un insecticida casero. Hola, ¿cómo están? Yo soy Anaí, bienvenidos a Sello Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Estos son los materiales que necesitaremos para hacer el insecticida casero. 4 mandarinas, 50 ml de AlcoClean alcohol industrial multiusos, un atomizador y agua. Primero, rayamos la cáscara de las mandarinas, extrayendo solamente la parte anaranjada, evitando en su mayoría la parte blanca de la cáscara. Después colocamos la ralladura en un recipiente con tapa. Agregamos el alcohol y los 50 ml de agua. Cerramos, sacudimos y dejamos en reposo por 2 días. Pasados los 2 días, destapamos el recipiente y con ayuda de un cernidor colamos la mezcla. Después, con ayuda de un embudo, pasamos del concentrado al atomizador y agregamos agua. Lo cerramos y sacudimos varias veces. Ahora el insecticida ya está listo para aplicarlo en las plantas. Es recomendable aplicar este insecticida una vez por semana, hasta notar que no haya presencia de insectos. Si se aplica más de una vez por semana el insecticida, debemos procurar que no sea en días soleados, pues el exceso de este insecticida podría dañar a las plantas. No te olvides de dejarnos en los comentarios qué cuidado le das tú a tus plantas. AlcoClean alcohol industrial multiusos es un producto natural 100% biodegradable que elimina el 99,9% de las bacterias que se encuentran en tus plantas. Puedes encontrar AlcoClean alcohol industrial multiusos en Kiwi, Supermaxi, Coral, Pintulac, en nuestro WhatsApp y en nuestra tienda online selloazul.es. Recuerda que si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y así es como hacemos un insecticida natural. Nos vemos en el siguiente video.